Asegúrate de escuchar lo que dice tu maestro y mantén tus cosas en tu mochila. ¡Oh! ¡Una cosa más, cariño! Aquí tienes un estuche de lápices solo para ti y con un pequeño dulce. ¡Te amo! ¡Que tengas un buen día en la escuela! ¡Oh! ¡Un estudiante! Espera un segundo, ¿qué tienes ahí? ¿Sabes las reglas? No se permite comida ni bebidas. ¡Entrega eso ahora mismo! ¡Ahora vete de aquí! ¡Mamá! ¡Ella me gritó! ¡Y me quitó mi dulce! ¿Con qué lo hizo, eh? ¡Ya veremos sobre eso! No te preocupes por eso, cariño. Mamá se encargará de todo. ¿Qué puedo hacer con este problema? Empezaré por derretir estas obleas de chocolate. Ahora solo sacaré un poco de mi jeringa. Lo siguiente que necesitaré es este popote vacío. Ahora lo llenaré con todo este chocolate derretido. Sacudiré el popote para que todo el interior quede cubierto. Luego, cuando esté seco, puedo sacar el chocolate y colocarlo en un envoltorio de crayón vacío. Cariño, no llores. Lo he arreglado para ti. Pero esos son solo mis crayones. ¿Lo son? Porque en realidad creo que son un bocadillo escondido. ¡Wow! ¡Eres la mejor mamá de todas! Está bien. Bueno, aquí está tu bolso. ¡A tu clase! Oh, has vuelto. Bueno, déjame revisar tu bolso de nuevo. Solo echaré un vistazo más de cerca. Bien, parece que son solo crayones. Ok, estás bien para ir a clase ahora. Adelante. ¡Oh, mi precioso bebé! ¡Este es mi camión favorito! Lo sé, tampoco podía creer que ella dijera eso en voz alta. ¡Los camiones volquete son mis favoritos! ¡Pueden contener tantas cosas! Y luego su amiga fingió que ni siquiera lo había escuchado. ¡Oh, mira eso! ¡Un tigre! Sí, lo sé. Es demasiado drama. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi camión favorito! ¡Oh, tengo que irme! ¡Te llamaré después! ¡Mamá! ¡Rompiste mi camión más favorito de todos! Espera, sé lo que puedo hacer para solucionar este problema. Solo tomaré estos pequeños bocadillos coloridos. Mojaré el extremo en el agua y luego presionaré dos juntos. Seguiré construyendo mi estructura usando el agua como pegamento. Agregaré esto a las otras partes que hice. Querido, tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Un camión nuevo! ¡Brum, brum! ¡Este camión es genial! ¡Está hecho de bocadillos! ¡Oh, oh no! ¡Se rompió! ¡Me meteré en problemas! ¡Oye! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Aquí viene mamá! ¡Espero que no se dé cuenta! Oh, ¿qué es eso? Supongo que no es nada. ¡Sí! ¡No se dio cuenta! Realmente no entiendo estos juguetes para niños. ¡Wow! ¡Esta cosa se estira! ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¿Eso es refresco? ¡Sabes las reglas! ¡Dame eso! ¡Papá! ¡Eres tan malo! Oye, de acuerdo, toma. Puedes tomar un vaso, pero mejor bebe un poco de agua. El agua no es tan rica como los refrescos. ¡Ni siquiera puedo alcanzar eso! ¡No es justo! ¡Esto no funciona! ¡Tengo sed y te llevaste mi refresco! ¡Oh, no! ¿No pudiste sacar nada de agua? No llores. Toma, este es más de tu tamaño. Deja de llorar y prueba esto, cariño. ¡Espera! ¿Es uno pequeño para mí? ¡Viva! ¡Me gusta tener mis propias cosas! Necesitaré una taza de bebé para esto. ¡Ahora tengo un trago en mi taza de bebé!
¿Ves? Tu papá te tiene cubierta. Buen trabajo bebiendo agua. Realmente no entiendo el sentido de estos juguetes. ¡Se fue! Y ahí está mi refresco. Voy a verter mi refresco en esta botella. Parece agua. ¡Ahora está listo! ¡Es hora de llenar mi vaso de bebé! ¡Delicioso! La soda es mejor que el agua. Cariño, explícame cómo funcionan estos juguetes. Muy bien, cariño. Sigue jugando. Me gustan los ositos de goma, son suavecitos. ¡Ah! ¡Mi Pop-It se rompió, mamá! Está bien, solo voy a buscar otro para jugar. Excelente, hora de comer mi comida. Oh, me pregunto quién me llama. Hola, ¿cómo estás? ¿Viste el último episodio? Lo sé, no podía creer que él también la eligiera a ella. Oh, tendré que recalentar mi comida. Solo meteré mi plato en el microondas. Lo sé. Bueno, el episodio de la próxima semana se ve igual de bien. ¡Mamá! ¿Dónde están mis ositos de goma? ¡No quiero comerme tu comida asquerosa! ¡No, no, no! ¡Puse en el microondas el plato equivocado! ¡Mis ositos de goma! ¡Oh, no! ¡Están totalmente derretidos! ¡Es un completo desastre gomoso! ¡Los arruinaste, mis gomitas! Espera, creo que sé cómo salvar esto. Apoyaré este plato y luego agregaré un palito a las gomitas derretidas. Luego les daré forma y dejaré que se sequen. ¡Quedaron geniales! Querido, deja de llorar y toma esto. ¡Oh, wow! ¡Una paleta! ¡Deliciosa! ¡Sabe exactamente como mis gomitas! ¡Gracias, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Pop-It son mis favoritos! ¡Tú y tus Pop-It! ¡En serio! Cariño, tienes que cepillarte los dientes. ¡Vamos! ¡Aquí tienes tu cepillo con pasta de dientes! ¡No! ¡Odio cepillarme! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ahora pon esto en tu boca! ¡Escucha! ¡Haz lo que te digo! ¡Esto es importante! ¡No! ¡No lo haré! ¡Lo odio! ¡No puedes obligarme! ¡Solo quiero Pop-It! ¡Oh! ¡A veces eres imposible! ¿No puedo obligarte? ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto viene conmigo! Solo llenaré su Pop-It con trozos de pasta de dientes. Un poquito en cada espacio. ¡Listo! ¡Eso es todo! Ahora, el bicarbonato de sodio. Lo esparciré por todo el Pop-It y la pasta de dientes. ¡Hecho! ¡Y ya está todo listo! ¡Deja de llorar, cariño! ¡Mira! ¡Aquí tienes tu Pop-It! ¡Hurra! ¡Mi Pop-It volvió! ¡Pop! ¡Allí va! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Fue directo a mi boca! ¡Mamá! ¿Qué hay en mi boca? ¡Pasta dental! ¡Y ahora es el momento de cepillarse los dientes! ¡No, no es justo! ¡Me engañaste! Esto es muy difícil. Cariño, esto se está saliendo de control. Bien, puedes quedarte aquí mientras hago ejercicio. ¡Ah! ¡Tengo que trabajar en mi fuerza de agarre! ¡Hurra! ¡Sostén mi Pop-It por mí, papá! ¡7! ¡8! ¡Las sentadillas son lo suficientemente duras sin el peso extra, cariño! ¡Esto es tan divertido! ¡Continúa! ¡Más, papá! ¡Más! ¡Oh, es tan difícil! ¡Fío! ¡Suficiente! Cariño, hiciste que mi entrenamiento fuera interesante. Espera un segundo. Tengo una idea. ¡Listo! ¡Ahora puede ser mi mochila! ¡Hurra! ¡Soy una mochila! ¡Qué divertido!
Dibujar es divertido. ¡Bip, bip! ¡Oye, basta! ¿Qué? Juego con mi auto. ¡Rum, rum! ¡Se arruinó! ¡Le diré a papá! Genial, estoy en problemas. Hola, chicos. ¿Están bien? Papá se encarga. Por suerte tengo esta camiseta. Listo, ¿qué tal? Ahora estarán juntos. ¡Es tu culpa! ¿Juegas con mi auto? ¡Toma, es divertido! ¡Brum! ¡Es divertido! ¡Es el mejor cumpleaños! ¡Y mi regalo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, vaya! ¿Para mí? ¡Qué emocionante! ¡Te gustará! ¡Es asqueroso! ¡Caíste! ¡Qué cobarde! ¿Por qué lo hiciste? ¡Oye, vuelve! ¡Aléjala! ¡Pero es para ti! ¡Déjame en paz! ¡Es esponjosa! ¡Mira! ¡Vete! ¡Odio las arañas! ¡No te acerques! Tengo una idea. ¡Mira esto! ¿Y eso por qué? ¡Genial, eh! ¡Otra vez! ¡Mis globos! ¡Arruinas mi cumpleaños! ¡Papá! ¡Eso fue un error! ¡Corre! ¡Es tan malo! Cariño, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Dile a papá. ¡Chris reventó mis globos! Espera. Lo arreglo. Toma. ¡No, papi! ¡Quiero globos! Eso fue tonto. Ok, ¿y esto? ¡No lo quiero! ¡Qué difícil! Tengo una idea. Esto servirá. Corta un agujero a un globo. Luego, pon otro globo dentro. Toma un embudo y llena el globo con escarcha. ¡Estrellas! Ahora pon agua. Un embudo útil. Ahora ata una cinta por el cuello. Y aprieta. Cariño, papá te hizo algo. ¿Qué es? ¡Genial! ¡Lo amo, papi! ¡Gracias! No hay problema. ¡Super papá a la orden! ¿Dónde está Chris? Quiero uno. Se ve increíble. Y huele delicioso. ¡Mira, papi! ¡Vuelan! ¡Qué imaginación! Comida lista. Ten, cariño, el especial de papá. ¿Qué es? Avena, come, serás muy grande. Pero al menos lo intentó. No quiero, tengo una idea. Ven aquí. ¿Tienes hambre? ¿Escuché algo? No, mi imaginación. Toma, come. Ahora jugaré. ¡Qué buena comida! ¿Qué? ¿Y su plato? Enloquecí. Mi bebé debe comer. ¿Y tu cuenco? No sé de qué hablas. Aquí tienes. Descansaré un poco. ¿Avena? Más para el perro. Segundo plato. ¡Qué lista! ¡Ups! ¡Lo siento, papi! Buen intento. ¡Pero dije lo siento! Ya sé qué hacer. Tomaré esto y esto. ¡Mis juguetes! Debes aprender. Soy un genio. Puse ventosas. Un buen tazón de avena. Otra vez. Y cómelo todo. El tazón no se irá. Gracias. ¿Por qué no se mueve? ¡Ah!
¡Te lo dije! ¡Cómelo! ¡Qué injusto! ¡Usa esto! ¡Aquí va el avión! ¡Vaya entrenamiento! Tomaré agua. ¿Y eso? ¡Qué divertido! Se ve feliz. Y el brócoli lo hará aún más feliz. Hola, Chris. ¿Cambias las papas por brócoli? ¿En serio? ¡Es tan bueno! Estoy bien. No va a pasar. Bien. ¡Ahora mi juego! Solo un bocado. Lo amarás. No soy un conejo. ¿Más para mí? ¡Sí! ¡Puntaje alto! ¡Mamá! Crujiente y bueno. Como las papas. Tú te lo pierdes. ¡Zanahorias! ¡Todos las aman! Espera, tengo una idea mejor. ¡Sorpresa! Ok, no estás bien. Comeré papas, ya déjame en paz. Debo hacer algo. Ya sé, una cosa más. Una caja de papas con frituras de zanahorias. A cambiarlas. Seré silenciosa. ¡Listo! Eso es. Mis papas saben diferente. Como sea. Sabía que funcionaría. Y comeré esto. Están ricas. ¡Qué guapo! ¿Tu cabello? Listo. Todo arreglado. ¿Ahora comemos? Servilleta, no te mancharás. Espera, mami. Ok, mami. ¡Nutella! Probaré un poco. Sí, debería. Mamá está ocupada ahora. Será sabroso. Ok, cariño, el almuerzo. ¡Chris! No me arrepiento. Estás tan sucio. Baja eso. No puedo creerlo. Voy a limpiarte. ¿Quieto? ¡Qué desastre! Listo. Gracias, mami. ¡Oh, me ensucié! Iré a lavarme. Niños son niños. Pero no fue serio. Espera, tengo una idea. Sé qué hacer. Voy a trabajar. Limpio al fin. ¡Oh, más Nutella! ¡Ah, no! Prueba esto, ¿sí? ¡Mira! Presiona y saldrá Nutella. Y sin desorden. ¡Guau! ¡Qué lista! ¡Gracias, mamá! Haría todo por él. ¡Eres tan guapo! No, gracias. ¡Wii! ¡Gran video! ¡Sí! ¡Cepilla tus dientes! ¡Más tarde! Es inútil. Genial, debo limpiar eso. ¿Pasa algo? Otra vez. ¡En un minuto! ¡Espera! ¡Mis dientes son perfectos! ¡Vomitaré! ¿Qué miras? Me dio una idea. ¡Lo buscaré! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Cuántas vistas! ¡Es genial! Lo sé. ¿Pruebas? ¡Sí, claro! Debí pensarlo antes. Apoya un pop-it grande en una superficie plana. Rocíalo con azúcar para crear un número. Hazlo firme y despacio. Derrite el azúcar y déjala solidificar. No abras los ojos. ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Es increíble! ¡No puedo esperar para comerlo!
Muy bien, creo que tenemos todo. ¿Estás listo? Bien, rapidín, descubriremos quién corre más rápido. Vas a caer. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! Esto es tan fácil. Atrápame si puedes. Vamos, rapidín, apresúrate. ¡Me estoy mareando! ¡Oh! ¡Rapidín! ¡Oh, no! ¡Voy a perder! ¿Estás bien, cariño? ¡Me lastimé la rodilla! ¡Mamá te curará! ¡Tengo una curita! ¡Me duele! ¡No me gusta, mamá! ¡Es aburrida! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Oh, ya sé! ¡Ven aquí, rapidín! ¿Qué dices? ¡Qué gran idea! Haz las curitas más divertidas con este tip. Dibuja la curita con un bolígrafo. Agrega a tu personaje favorito o tu mascota y píntalo. ¡Se ve bonita! Este amiguito se ve familiar. ¡Mira lo que te tengo! ¡Intentémoslo otra vez! ¿Cómo te sientes, cielo? ¡Wow! ¡Me encanta! Creo que ya cubrí todos mis moretones. Debes tener más cuidado. Deja las carreras para rapidín. ¡Oh! Debe ir en el horno. Hola, mami. Hola, cariño. Estoy horneando algo. ¡Oh! ¡Qué bonita pintura! ¡Es precioso, cielo! ¡Oh! ¡No! ¡Nada de pasteles! ¡Mira esas manos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Solo uno! ¡No importa! ¡No necesito las manos! ¡Ashley, no! ¡Quiero un cupcake! ¡No es justo! ¡Se acabó, jovencita! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a limpiar esas manos! ¡No! ¡Quiero cupcakes! ¡Se acabó! ¡Ven aquí! ¡Esto no me gusta nada! ¡Será mejor que haya pasteles después! ¿Feliz? ¡Mira! ¡Estoy lavándome las manos! Es lo que quería, ¿cierto? Necesito más jabón. No es gracioso, Ashley. Pero estoy lavándolas. Puedo hacer esto todo el día. Y yo puedo esperar todo el día. ¿En serio? ¡Tarán! ¡Terminé! ¡No, no está bien! Tranquila, respira. ¿Qué voy a hacer? Esperen, ya sé qué hacer. Toma un molde para la gelatina. Pon juguetes en cada sección del molde. Llena un sartén con jabón base transparente y pon el jabón en el molde. Asegúrate de cubrir los juguetes. Llena cada sección con el jabón base y déjalo secar. Quita el jabón del molde. Lavarse será divertido. Ashley, este juguete puede ser tuyo. Solo tienes que lavarte bien las manos. ¡Oh, wow! ¡Quiero ese juguete! ¡Funciona! ¡Casi termino, mami! ¡Mira, mis manos están limpias! ¡Bien hecho, cielo! ¡Vamos por un cupcake! ¿En serio? ¡Sí! ¡Este juego es genial! ¿Qué pasó? ¡La pantalla se apagó! ¡Batería baja! ¡Oh, vamos! ¡Mamá, ayúdame! ¿Qué sucede, cielo? ¡Mi teléfono se apagó! ¡No tengo cargador! ¿Por qué las cosas malas les pasan a las personas buenas? ¡Oh, tranquila, cielo! ¡Todo está bien! ¡Debo tener algo en el bolso! ¿Qué tal un dulce? ¡Delicioso! ¿Tienes más? ¡Ah! ¡Ese era el último! ¡La vida es tan injusta! ¡Mira lo que encontré! ¡No soy un gato, mamá! ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Qué más tengo? ¡Te doy dinero! ¡Te sentirás mejor! ¡Ayudará! ¡Hice un avión! ¡Wii! ¡Ashley! ¡Ese era mi último billete! ¡Como digas, mamá! ¡Sostén esto! ¿Qué le sucede a esta cosa? ¡Ashley! ¡Basta! ¿Qué es esto? ¡Ashley! ¡Por favor! ¡Debo hacerlo funcionar! ¡Se ve divertido! ¡La paciente está lista! ¿Qué fue eso? ¡Estoy dibujando, mami!
¡Qué vergüenza! Un momento, esto me da una idea. Pon tu teléfono en una superficie plana y agrégale una tarjeta colorida. Después pega plástico transparente. Llénalo con pegamento. Y espárcelo. Sella el plástico para que el pegamento no escape. Es como un panel para dibujar. Una gran manera de pasar el rato. ¡Oh, esto es muy divertido! Déjame ver. ¿Quieres intentarlo? Tienes razón, es divertido. ¡Wow, me encanta! Gracias, mamá. Por fin puedo relajarme. Este tubo dobla muchísimo. Hice un círculo. Oye, ¿qué es eso? Una paleta deliciosa. Es mi día de suerte. ¡Mía! ¡Devuélvemela! No, yo la quiero. ¡Yo la encontré! ¡Ya casi! ¡Uf! ¡Mira lo que hiciste! ¡La tengo! ¡Nene! ¡Está sucia mi paleta! ¡Es tu culpa! ¿Qué sucedió? ¡Abba arruinó mi paleta! ¿Eso es todo? ¡Déjenme ver! ¡Es culpa de Abba! ¡Yo me encargo! ¡Esto será útil! ¡Tengo algo para ustedes! ¿Qué es? ¡Una funda para sus paletas! ¡Ya no se ensuciará! ¡Wow! ¡Es increíble! La guardaré para después. ¡Funciona! ¡Ashley, mira! Está en el suelo y no se ensució. Lo sé. Es una gran idea. Me alegra que les guste. El tazón de dulces está vacío. Debo llenarlo. Listo. Y ahora lo esconderé de Ashley. Este estante es un buen lugar. Nunca lo encontrará aquí. Eso es lo que ella cree. Mamá se fue. Es mi oportunidad. No puedo alcanzarlo. Hora de estrategia. Bueno, ya sé. Este banco me ayudará a llegar. ¡Tan cerca! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ouch! ¡Al menos tengo los dulces! ¡Valió la pena! ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, hola, mamá. Estoy muy decepcionada, Ashley. Debo ser creativa. ¿Dónde puedo esconder estos dulces? Un momento. Ashley odia los vegetales. Tengo una idea. Vaciaré este paquete de vegetales y lo llenaré con dulces. ¡Qué tomate tan jugoso! Quedará genial en mi ensalada. ¡Oh, hola, Ashley! ¡Vacía! ¿Dónde están los dulces? ¿Qué tal unos deliciosos vegetales? ¿Es una broma? ¡Guácala! Lo intenté. Creo que merezco un chocolate. El verano viene y es hora de algunos trucos para padres. ¿Quieres un calzado de moda? Toma un Pop-It. Pon tu pie en el Pop-It y corta en torno a él. Agrega una correa y tendrás un calzado original. ¡Y divertido! ¡Oh, dulces! ¡Me encantan! No tan rápido, cariño. Las reglas. Come esta rica avena primero. ¡Ah! ¡No voy a comer eso! ¡Mamá parece ocupada! ¡Ahora! ¡Me desharé de esta avena! ¡Va a la basura! ¿En serio? ¿Cree que puede engañarme?
sé cómo arreglar esto. ¡Mmm, delicioso! Ahora comeré unos dulces. ¡Alto ahí! ¿Olvidaste algo? Come tu avena. Pero mamá, ¿tengo qué? Sí, vamos. Soy demasiado listo. ¡Hasta luego, avena! ¿Ah? ¡Este cuenco está roto! ¡No sale! ¡Estoy confundido! ¿Cómo está pasando? Se vaciará si te comes la avena. ¡Es tan injusto! ¡Aquí va! ¿Feliz? ¡Buen chico! ¡Bonitas burbujas! ¡Guau! Leer da hambre. ¡Y es hora del almuerzo! ¡Yuhu! Me pregunto qué tenemos aquí. ¡Oh, yogurt! ¡Hey, Jennifer! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, delicioso! Toma, pequeña. ¡Se ve bien! ¡No! ¡Está en tu cara, papá! ¡Mi bigote! ¡Está arruinado! ¡Espera! ¿Queda yogur? Calma, cariño. Lo resolveré. Quito esto primero. ¡Espera! Tengo una idea. ¿Alguien quería un rico yogur? ¡Abre grande! ¡Un apretón y sale! ¡Es tan sabroso! ¡Excelente, cariño! No puedo creer que mi niña crezca tan rápido. Espero le guste su regalo. ¡Listo! ¡Oh! No olvido el pastel de cumpleaños. Míralo, es perfecto. Podría comerlo todo. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Aplasté la vela! ¡Está rota! No puedo poner esto al pastel. ¿Qué voy a hacer? Tal vez un dulce me anime. ¡Espera! ¡Parece un 5! Esto me da una idea. Sé qué hacer. Vale la pena intentarlo. Toma una serpiente de goma y usa un lápiz 3D en ella. Crea pequeñas espirales de plástico. Continúa por el dulce. Sigue en el plástico, dándole forma. La serpiente será plantilla. Luego tendrás algo que se parecerá a esto. Levanta el 5 de la serpiente de gomita. ¡Listo para el pastel! ¡Guau! ¡Oh, wow! ¡Es tan lindo! Pide un deseo, querida. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Wow! ¿Para mí? Vaya, me veo bien. A mis seguidores les encantará. ¡Oh, Dios mío! Chris, mira este video. ¿Cómo estás, socio? ¡Yeeha! ¡Una dona! ¡Yuhu! Podría conseguir vistas. Me falta una idea. ¡Lo tengo! Algunos accesorios. ¡A viralizarnos! ¿Y mis anteojos? ¡Oh! ¡Aquí están, mamá! Gracias, cariño. Oh, ¿qué les pasó? ¡No puedo usarlos! ¡Nunca seré una influencer! ¡Espera un minuto! ¡Creo que tengo una idea! Si tus lentes de sol están mal, ten un pequeño consejo. Aplica esmalte de uñas al borde de los lentes. Hazlo de modo uniforme y del mismo grosor. ¡Justo así! Luego, usa un pincel fino para agregar detalles con pintura blanca. Pinta líneas sobre el esmalte. Repite con azul y amarillo. ¡Anteojos de donas! ¡Qué dulce! Ahora se ve bien. Chris, cariño, sé mi camarógrafo. ¡Oh, sí! Capta mi lado bueno. ¡Guau, mamá! ¡Eres popular! ¡Qué genial! ¡No puede ser! ¡No es justo! ¡Mira mi tesoro!
¡Mi colección de conchas! ¡Son asombrosas! Oh, tengo hambre. ¿Pero qué puedo comer? Piensa en algo. ¿Dónde está mamá? ¡Espera! Si mamá no está, puedo asaltar el refrigerador. ¡Mamá nunca lo sabrá! ¡Wow! ¿Y toda la comida? ¡Ay, no! ¡Los imanes de mamá! ¡Se va a enojar mucho! Tengo que arreglarlo. ¿Pero cómo? ¡Espera! Creo que esto me ayudará. ¡Soy un genio! Pega un imán a una piedra. Cuida que esté firme. Luego decora la piedra. Vamos con pintura blanca. Cubre la piedra con pintura. Es bastante relajante. No pierdas ningún lugar. Deja que se seque. Luego usa pintura amarilla para un círculo. Y llénalo. Se parece a un huevo. Sé tan creativo como quieras. ¡Listo! ¡Que mamá no lo note! ¡Ah! ¡Mi niño hermoso! ¡Ah! ¡Estuvo cerca! ¿Pizza? ¡No puede ser! ¡Gracias, mamá! Deja ese refresco. Llegarás tarde a la escuela. ¡Mamá! Vas a aprender, no a verte bien. Ten tu mochila. Ahora ve. ¿Tengo que hacerlo? ¡Vaya, mira el clima! ¡Una tormenta! ¡Sí! ¡No hay escuela! Buen intento. Solo espera ahí. Toma la cortina de la ducha. Vence al clima con un poncho casero. Dobla una cortina de baño y corta el extremo. Usa tijeras afiladas. ¡Perfecto! Toma los dos cuadros de material y ponlos uno sobre el otro. Pon papel resistente al calor a un lado. Y séllalos juntos con tu plancha. Estás listo para cualquier clima. ¿En serio? Te ves lindo. Rápido, no querrás perder tu clase. Me siento ridículo. ¿Y eso? Rebaja de herramientas. Papá, mira mi pintura. ¡Genial! Espera, ¿qué tienes ahí? Probé las pinturas en mí. Tu madre se va a enojar. Te dejo solo una tarde y esto es lo que pasa. Lo siento. Es mi culpa, no de ella. No dejaré que eso pase. Cambiemos de top. Sin pintura en la ropa, ¿ok? Ok, papi. El arte es divertido. ¡Oh, mírala! ¡Es mi pequeña Picasso! ¡Mira, papi! ¡Oh, vamos! ¡Ups! ¡Hora de pensamiento creativo! ¡Creo que lo tengo! ¡Ven, tu propio delantal! ¡Gracias, papi! ¡Ajá! ¡Espera! Ok, Jennifer, veamos la pintura. ¡Es hermosa! Esto va en la pared y... ¡Oh, shoo! ¡Dios mío! ¡Oh, no! ¿Mi pequeño bebé se está resfriando? ¡Dios mío! ¡Necesitas medicina! ¿Qué? ¡No! ¡No quiero eso! ¡Oh, vaya! ¿Qué puedo hacer para que tomes esto? ¡Por supuesto, un refresco! ¡Eso debería hacer maravillas! Pero tendré que hacer algunas modificaciones y tendré que cortar una puerta. Ahora puedo poner el frasco de medicina dentro. ¡Aquí vamos! No debería darse cuenta. Agregaré un popote. Cariño, te traje un regalo especial. Un poco de refresco. ¡Sí! ¡Me encanta el refresco! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Cuac, cuac! ¡Puedo enfrentarte, gran pato! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Vaya! ¡Eso me asustó!
Ashley, cariño, es hora de que te cepilles los dientes. Oh, cierto, está pasando esa etapa anticepillado. Mira esto, ¿no se ve bien este chocolate? ¡Ah! No, lo odio, es desagradable. Ashley, tienes que cepillarte ahora mismo. Bien, esto requiere medidas drásticas, el dentista. Hola, Ashley, ahora abre grande así. ¡No! Veamos. Oh, cierto, el muñeco. ¿Ves, Ashley? No le hace daño al señor Beatty. Toma, abrázalo y muéstrale los dientes. Oh, vaya. Es peor de lo que pensaba. No, estas herramientas no van a ser suficientes. Tendremos que sacarlos a todos. Solo bromeo. En cambio, vamos a usar a mi pequeño amigo. Y ahora solo le agregaré un poco de pasta de dientes. ¡Ah! ¡Oh, es lindo! ¿Puedo verlo? En un momento. Aquí vamos. Ok, esto no da miedo en absoluto. ¡Listo! ¡Tada! Mis dientes están limpios ahora. Bien, eso no fue tan difícil. ¡Viva! ¡Dulces! Tengo que colarlos adentro. Hasta ahora la costa está despejada. No puedo esperar para comerlo. Sí, hice todo el camino hasta mi cama. Ahora a probarlo. ¡Viva! Se ve tan bien. Me pregunto por dónde debo empezar. ¡Niom! Por esta barra de chocolate. ¡Ah! ¡No! Tengo que esconder todo. Ashley, cariño, es hora de tu cuenta antes de dormir. Cariño, ¿sigues despierta? Ahí estás. Eres la princesita de papá, ¿verdad? Sí, una princesa. Esa soy yo. Eras una vez un ogro que vivía en el bosque. Tendré que fingir que me duermo para que se vaya. ¿Qué diablos es eso de ahí? Ashley, ¿estás escondiendo dulces? ¿Sabes las reglas? Papá, lo siento, fue un accidente. ¿Me perdonas? Espera un segundo, ¿estás escondiendo más? Bueno, no veo más bocadillos. Está bien, te creo. La pequeña niña ogro comenzaba a tener sueño. Bostezó y se metió en la cama. ¡Oh, como mi propia princesita! Bien, será mejor que la deje descansar. Que duermas bien, mi pequeña princesa ogro. ¿Se fue por fin? Sí, vuelvo a mis dulces. Shh, no le digas a nadie. Los escondí en mi lugar más secreto de todos. Sí, es hora de dulces. Eres mi favorito. Y tú también. ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Me esconderé! Me pareció escuchar ruidos aquí. Todavía está dormida. Debo haber imaginado cosas. ¡Uf! Estuvo cerca. Es la hora del chocolate. Me encantan las paletas. Son mis favoritas. ¡Ña, rico! ¡Oh! Mami volvió de la tienda. Soy el mejor en este juego. Voy a superar este nivel. Espera un segundo. Justin, ¿por qué comiste tantos dulces? Oh. Lo siento, mami. ¿Quieres compartir mi paleta? No, es para ti. ¡Ah! Oh, ¡mi paleta! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Está destrozada. ¡Mi paleta está rota! Cariño, lo siento mucho. Está bien, tranquilo. Escucha, mami tiene una idea. ¿Por qué no comes esta naranja? ¡No! Oh, vaya, ¿qué puedo hacer? ¡Oh, ya sé! Estos terrones de azúcar me ayudarán. ¡Al microondas van! Ajustaré el tiempo en un minuto. Eso debería ser suficiente. Aquí vamos, está listo. ¡Excelente! El azúcar se derritió. Ahora necesitaré mis pequeños moldes para paletas y un palito. Es hora de añadir la rodaja de naranja. Ahora verter el azúcar derretida encima. ¡Oh, mira eso! Aquí vamos, la cantidad perfecta. Ahora las dejaré reposar. Están listas para salir del molde. Mira estas grandes paletas con sabor a fruta que hice, cariño. Mami tiene una sorpresa para ti. ¡Wow! Paletas nuevas, solo para mí. Son deliciosas. Gracias, mami. De nada. Estoy aburrida. Esto no es divertido en absoluto. Papá, no te duermas. Estoy aburrida. Espera, sé lo que debo hacer. ¡Ja! ¡Pollo de goma! Cariño, Dios, eso me sobresaltó. Mira mi mariposa gigante, Poppy. ¡Pop! Deberías jugar con él. No, gracias, cariño. Eso realmente no me interesa. Solo voy a... Sacudiendo mis maracas y cantando mi canción. Ah, cariño, está siendo terriblemente ruidosa. Dios mío, no funcionó. Mira, cariño, tengo algo para que juegues.
Iba, arte. Voy a ser un artista cuando crezca, una artista vaquera. Hola, papá. Gracias por el divertido arte. Sí, por fin. Algo tranquilo con lo que pueda jugar. Este va a ser el mejor sol. ¡Oh, oh! ¡Wow! Ni siquiera necesito papel para hacer arte. ¡Quédate quieto, papi! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡La casa está totalmente arruinada! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! ¡Solo fue un sueño! ¡Hola, papá! Gracias a Dios. Eso podría haber sido malo. Espera, ¿qué estás haciendo? No, de ningún modo. No es mi turno. Necesito hacer algo. Aquí vamos. Esto debería resolver el problema. Listo. Mira, cariño, este es tu propio estudio de arte. Bueno, bien. Siéntate allí por un momento. Papá solo va a poner esta envoltura de plástico alrededor. Solo un poco más. Unos cuantos bucles más. Listo. Ahora estás bien segura adentro. Diviértete. Papá va a ver deportes. ¡Yupi! Estoy pintando flores con mi sol. ¡Wow! Ese fue un buen tiro. Y casi anotó. Ahora está empezando a parecerse a un buen sándwich. Perfecto. La cantidad justa de salsa picante. ¡Hora de almorzar! Espera. ¡Oh, no! ¡Aquí viene Ashley! Mejor saco el sándwich de aquí. Papá, tengo hambre. Quiero algo de comer. Oh, por supuesto, entiendo. Déjame ver qué puedo hacer. Aquí tienes una buena avena caliente solo para ti. ¡Qué asco! No quiero esto. De ningún modo. Bueno, solo dame un momento. Vuelvo enseguida. ¡Wow! ¿Qué es eso de allá? ¿Un sándwich? Se ve muy bien. ¡Join! Sí, ahora tengo un gran sándwich para comer. Oh, ¿qué estás haciendo? ¡Alto ahí! Esa es la comida que hice para mí. Aquí tú puedes comer esta fruta. ¡No! ¡Quiero un sándwich! Creo que puedo trabajar con eso. Bien, es hora de cortar un poco de fruta. Comenzaré con una manzana como base. Añado un par de rodajas de kiwi, luego una naranja y algunas fresas. Finalmente un poco de plátano y luego la parte superior del sándwich. Mira este sándwich que hice para ti. Déjame ver. Sí, dame, dame. Este es el mejor sándwich del mundo. Bien, me alegra oírlo. Ahora papá se va a comer su propio sándwich. Hola, tengo su comida, sus fideos, señor. Y fideos para usted también, señora. Oye, ¿por qué nos dio palos? Son palillos, cariño, ¿ves? Los usas para comer tu comida. Esto se ve bien, ¿eh? Cariño, no es así como se supone que debes sostener tus palillos. Pero soy una morsa. Ya veo. ¿Pero por qué no comes tus fideos ahora, de acuerdo? Bueno, voy a comer mis fideos. Usaré los palos. Oh, se me cayeron los fideos. Tengo hambre. Yo también quiero comer fideos. Vaya, tengo un fideo esta vez. Me lo voy a comer. ¡Oh, se cayó! ¡No es justo! ¡Fideos tontos! ¡Fuera de aquí, palos! ¡Fideos! ¡Delicioso! ¡Oh, caray! ¡Justin! ¿Qué estás haciendo? ¡Devuélveme mis fideos! ¡No! ¡Derramaste mis fideos! ¿Está todo bien por aquí? Oh, ya veo. No te preocupes, tengo una solución. Aquí hay unos fideos nuevos y unos palillos nuevos para ti. ¡Wow! ¡Es un oso! Me gustan estos palos, mira. Puedo tomar los fideos ahora. Los fideos son ricos. Creo que el bebé está por salir. Está bien, solo respira. Vuelvo enseguida. ¡Felicitaciones! ¡Es una hermosa niña! Oye, ¿un poco de ayuda? ¡Oh, estoy en camino! ¡Mi bebé! ¿Qué ocurre? Creo que mi bebé está por llegar. Te pondré aquí, pequeña. Respira, está bien. ¡Y puja! ¡Vaya, eso fue fácil! ¡Es una chica! ¡Qué día! ¡Muchos bebés! ¿Puedo cargar a mi bebé? ¡Claro! ¿Cuál era? ¿Cuál es su bebé? ¿Por qué no? ¡Oh, gracias! ¡Es tan adorable! Estuvo bien. Ahora vamos a llevarte de vuelta con tu mami. ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Es hermosa! ¡Igual que su mamá!
mírala. ¡Despierta! ¿Ah? Pero quiero quedarme en la cama. Es hora de ir a la escuela. No. ¿En serio? ¡Despierta, despierta! ¡Quiero dormir! ¡Despierta! Eres tan molesta, ¿lo sabes? Eso es todo. ¿Hola? Necesito tu ayuda. Ya veo, estoy en ello. Es hora de ponerse a trabajar. Estoy tan aburrida. ¿Y cómo pueden ver? ¿Te puedo ayudar? Ven conmigo. ¿Se trata de la multa de estacionamiento? ¡Iba a pagar! Vaya, eso fue raro. ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es todo ese ruido? Estoy intentando dormir. Toma eso. Gracias por tu ayuda. Cuando quieras. ¡Qué hombre tan encantador! ¡Oh! Y el núcleo contiene los protones y los neutrones. Deberías hacerlo. ¡Buenos días, mamá! Oye, ¿puedes ayudarme con mi cabello? No te preocupes, soy una excelente estilista. Vaya, gracias, mamá. Este tenedor de ensalada es un peine. Estaba pensando en hacer algo diferente, quizás coletas. ¡Oh, gran idea! Quédate quieta, no queremos que te quedes calva. ¡Mamá! La aspiradora lo hace tan fácil. ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Me encanta, mamá! ¡Eres la mejor! Haría cualquier cosa por mi niña. ¡Que tengas un buen día! Tal vez debería haber trabajado en un salón. Bueno, mejor me voy a la escuela. Tengo mis libros, tengo mi bolso. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? Bien, no puedo usar esto. Oye, mamá. Tal vez podría usar esa bolsa. Creo que podría funcionar. Mamá, ¿puedo usar esa bolsa? ¿Esta? Claro. Gracias, la necesito. ¿Qué está sucediendo? Ok, esto servirá como mochila. Espero que quepan todos estos libros. Bien, hora de irse. Adiós, mamá. Algo no se siente bien. Ah, mis cordones. Mejor los ato. No quiero ningún accidente. ¡Ey! Mira esta hermosa basura. Conseguí una bolsa elegante. Listo, ahora puedo ir a la escuela. ¿Dónde está mi bolsa? Estaba justo ahí. Creo que no puede ser. ¡Oye! ¡Regresa aquí! Me veo tan bien. No puedo olvidar mi bolso. Es tan lindo. Supongo que mejor me voy. El outfit de hoy es hermoso. Ahora, ¿dónde está mi bolso? ¡Los he usado todos! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Señorita, sus nuevos bolsos. ¡Maravilloso! Yo mismo los elegí. Espero que le guste. Espero que sean lindos. No quiero buscar un nuevo mayordomo. ¡Feo! Probemos este. ¡Oh, me encanta! ¡Es simplemente perfecto! ¡Hora de irme a la escuela! Necesito una nueva rutina de belleza. Llevaba mucho tiempo queriendo probar esta mascarilla. Vale la pena probarla. ¡Oh, esto se ve interesante! ¡Mi piel se va a ver genial! ¡Oh, eso se siente bien! Necesitaré un poco más. ¿Luce bien? Tomé este pepino de la ensalada de mamá. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar. Debería funcionar. Mi piel se siente como si estuviera brillando. Mis uñas podrían verse mejor. Necesitan algo de color. ¡Oh! Eso podría funcionar. Mamá no extrañará esta pintura. ¿Quién necesita esmalte de uñas? Aquí va. ¡Oh! Este tono es precioso. Es increíble cómo las uñas pintadas pueden hacerte sentir bien. ¡Me encanta! Estoy muy orgullosa. ¡Oh!
Ha pasado un tiempo desde que me depilé las piernas. Mejor lo hago ahora, es solo un poco de dolor. ¡Auch! 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 Eso llevó mucho tiempo. La próxima vez usaré cera. ¡Qué gran noche! ¡Oh! ¿Ya es mi día de spa? ¿Hola? Sí, quiero un día de spa. Merezco algo de tiempo para mí. Señorita. Este. ¡Excelente opción! Relájate, nosotras nos encargaremos. ¡Ah! ¡Es simplemente perfecto! ¡Ah! Solo una vez me gustaría un día de spa. Voy a aplicarte las mascarillas para los ojos. Ah, me veo genial. Esta manicura te sienta bien. Oh. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Fue un accidente! ¿En serio? ¿Yo? ¡Fue un accidente! De todos modos, odio este trabajo. Te estoy vigilando. Genial. Sin presiones. Voy a ponerte unas tiras de cera. Puede ser un poco incómodo. ¿Lista? No. ¡Acabamos! ¡Eso fue tan fácil! Mis piernas se sienten tan suaves y puedo mantener mi trabajo. ¡Te has ganado esto! ¡Vaya, tan generosa! Gracias, te veré el próximo mes. Es difícil ser rica. Este parece un buen lugar para nuestro picnic. ¡Buena elección, mamá! Saquemos la manta y sentémonos. Es tan cálido. Me estoy horneando. Y hay mucha luz. ¡Qué día! ¿Cómo estás, cariño? ¡Oh, no! Estás un poco rosa. ¿En serio? ¡Auch! ¡Duele! Espera, creo que tengo alguna loción. Esto debería ayudar. ¡Genial! ¡Gracias, mamá! No sale nada. Pensé que quedaba algo. ¡Típico! Oh, está bien, mamá. Me veré como una langosta. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Lo tengo! ¿Un pepino? Confía en mí. ¡Vaya! ¿Cómo hiciste eso? ¡Gracias! ¡No! ¡No te lo comas! ¡Frótalo en tu rostro! ¡Ah! ¡Lo tengo! Seguro me veo rara, pero se siente genial. ¡Vaya! ¡No tan rápido, chicas! ¡Hola! ¿Qué tal ahora? ¡Que la pasen muy bien, chicas! ¡Esta es la vida que merezco! Necesito un poco de bloqueador solar. ¿Ha llamado, señorita? Permítame. No demasiado. Gracias. Ahora vete, estás bloqueando el sol. Excelente, señorita. Deberíamos conseguir que alguien lo frote. Hace mucho calor. Necesito refrescarme. Señorita, su aire acondicionado. Así está mejor. ¿Podría la vida ser mejor?